Vamos a comenzar por cortar muy pequeño los ajos. Y de igual manera vamos a cortar la cebolla. Y el culantro. El pimiento lo vamos a cortar en trozos un poco más grandes. En una sartén vamos a agregar aceite y vamos a agregar los pimientos para sofreírlos. En un recipiente vamos a agregar la carne molida, vamos a agregar sal, pimienta, ajos, los pimientos, todos nuestros frutos secos, nuestro culantro, nuestra cebolla, para mezclarlo todo. Y pasaremos a armar nuestro pastel de carne. Lo llevaremos al horno por unos 20 minutos. Y eso sería todo. No te olvides darle like, compartir si te gustó el video y suscribirte al canal, que estaré subiendo videos continuamente.